Vamos a continuar, si se animan los que están allá trasito, pueden traerse sus nachos. Gracias, Jackie. Vamos a continuar, si quieren traerse sus nachos. Y antes de... Hay, hay, hay tanto en mi corazón y ya... Tengo nada más 20 minutos con ustedes. Sepan que es poco tiempo. A lo mejor a ustedes se les hace eterno, pero real, realmente es poco para poder enseñar un tema. Quiero que vean en la escritura cómo aún la Biblia, en tantos términos, nos habla con los términos de una receta. Se acuerdan que les pregunté que, qué eh, verbos oímos en una receta y ustedes me iban diciendo batir, me iban diciendo mezclar, etcétera. Les voy a presentar algunas escrituras y después quiero que veamos un pequeño ejemplo donde es importante considerar los ingredientes. Pero yo quisiera que, si se puede decir de tarea, ustedes se hagan esta pregunta: ¿Qué resultado inmediato? Y me refiero a inmediato, no de rápido, sino en esta etapa de mi vida, en este momento, de acuerdo a mis circunstancias, ¿cuál es el resultado que estoy buscando? Y de ahí, ¿cuál es la receta? Porque uno de los problemas que tenemos es que con un solo texto queremos resolver todos los problemas que estamos viviendo y no funciona así. Si quiero prosperar en mis finanzas, hay una receta y hay un orden. Por ejemplo, quizá usted dice, pastor, yo voy a prosperar en mis finanzas porque lo que estoy haciendo es sembrar, lo cual es muy bueno, pero ¿será lo único que Dios espera de nosotros para prosperar? Hay algunos que siembran pero no diezman. Ese es un ejemplo de cómo al cambiar el orden cambia el resultado. Antes de sembrar, tengo que diezmar. ¿Están aquí? Porque, bueno, ustedes ya saben esto, el primer 10% de mi ingreso es de Dios. Entonces, ¿de qué sirve que estoy sembrando si de todas maneras mis finanzas no están protegidas? Porque no estoy diezmando. Aunque llegara la cosecha... Satán sigue teniendo derecho a mi cosecha porque no está protegida, porque no estoy llevando el paso número uno, que es el diezmo. Entonces, ese es un ejemplo de cómo puede ser que estamos poniendo eh, la carroza por, eh, por, por adelante y los caballos por detrás. Y tenemos que asegurarnos que sigamos una prescripción conforme al orden que la palabra de Dios nos dice. Y si no lo sabemos, hay que investigar. Y no quisiera que salgan con un signo de interrogación diciendo, bueno, ¿y ahora cómo? Sino de verdad empezar a investigar en la palabra, empezar a estudiar en la palabra. ¿Cuáles son los ingredientes para que este resultado se dé? Por ejemplo, gente no considera que el perdón tiene algo que ver con las finanzas. Tiene muchísimo que ver. La escritura lo dice. El trato del esposo a la esposa, la esposa al esposo, tiene mucho que ver con las finanzas. Dios no bendice donde hay pleito. Entonces también tengo que incluir eso. Hay muchos ingredientes que están involucrados en una receta de éxito en el área de prosperar, especialmente si quiero que mi prosperidad sea completa y sea duradera. Completa y duradera. La palabra de Dios dice cómo la bendición del Señor, la bendición del Señor es la que enriquece, pero no añade tristeza con ella. Por lo tanto, si la bendición o la prosperidad la estoy consiguiendo por otro medio y no es a través del Señor, va a añadir tristeza. Porque solo cuando viene de parte de Dios, viene libre de tristeza. Fíjese, entonces todo eso lo tengo que considerar, es una gran ecuación, porque las recetas de la Biblia, mis amados, no hay ninguna estilo microondas. No hay ninguna receta en la Biblia que diga, mételo en el microondas tres minutos y sale. A mí me encantaría decirles que cada vez que hagan esas predicaciones de hazlo hoy y mañana ves el resultado, no es, no es tal cosa. Por eso la Biblia aún habla en términos de procesos. Por eso habla en términos de sembrar y cosechar. O alguna vez han visto que algún sembrador siembre el lunes y cosecha el martes y además eh, vende el producto el miércoles. Nosotros somos los primeros en que fallamos si no respetamos los procesos. Eclesiastes 3.1 nos habla de una de las características o de uno de los puntos que siempre van a ver en una receta. Eso sí, no falla en todas las recetas. Si quieres que el resultado sea el correcto, tienes que considerar este punto. Y el punto se llama el tiempo. Vamos a darle un compare en el versículo 1, por favor. Y quiero decirle a algunos, porque la Biblia en varias partes habla en términos de comida en términos de receta, y yo espero que se enriquezca con el ejemplo que ya vieron, con la ilustración que ya vieron en este video, y ahora ustedes puedan llevarse una idea. ¿A qué voy a la casa de Dios? A recibir una receta, pero ya estando allá afuera, el cocinero es usted. Ya estando allá afuera, usted tiene los ingredientes, ahora a mezclarlos. Ya estando usted allá afuera, ahora usted es el que va a estar ante el jefe. Ahora usted es el que va a estar ahí. Cuando decía... Tenemos el tiempo limitado. Usted dirá, bueno, pastor, en nuestro caso, nadie nos presiona, hay que tomarnos nuestro tiempo. Si la entrevista que vas a tener para ser promovido va a ser la siguiente semana, no te queda mucho tiempo para aprender. Y si no aprendes rápido, la vas a regar y quizá la oportunidad que tienes no vuelva a suceder. ¿Están aquí? Bueno, fíjese en este, en este compare: en inglés dice, for everything there is a season and a time. For every purpose under, under heaven. Todo tiene que ver con un tiempo. Depende de lo que sea, hay algunas cosas que van a tomar más tiempo que otras. Pero el elemento tiempo es muy importante en todas las recetas. La palabra dice que si doy, me será dado. ¿Qué es todo lo que se echa a andar a partir de que yo siembro una semilla? ¿Usted cree que, lo, que único, lo único que empieza es una cosecha? No, mis amados. Si no estás listo para tu cosecha, también Dios se va a encargar de que tengas sabiduría, inteligencia y gozo. Mientras el pecador está trabajando y amontonando. Pero en ese tiempo, Dios no nada más está interesado en que tengas una cosecha, sino en que estés listo para recibirla. Y depende del tamaño de la cosecha, es el tiempo de preparación. ¿Sabe qué? Para ustedes les esperan cosechas grandes, pero Dios no se las va a dar hasta que usted esté listo. Y es peligroso querer recibir una cosecha especialmente financiera rápido. Hay procesos que seguir. No es cierto que si siembras, hoy, mañana, si siembras hoy, mañana vas a tener un millón de dólares. Pues a menos de que el milagro del millón de dólares venga con la sabiduría para manejar el millón de dólares, con la mentalidad para recibir el millón de dólares, la presión que te va a venir encima por eso. Porque todos los que se enriquecen rápido pierden todo rápido. Y esos procesos están en la Biblia, fíjese. Pero yo, yo espero que tengamos tiempo en los siguientes minutos. Fíjese, hay bajo el sol un momento para todo y un tiempo para hacer cada cosa. Todas las cosas bajo el sol tienen un tiempo y un momento. Ponme la traducción: Dios habla hoy. Sí, ahí la que sigue: Dios habla hoy, bajito, de HH. En este mundo todo tiene su hora. Hay un momento para todo cuanto ocurre. Algo que tienen que aprender nuestros jóvenes es eso, no se salten los procesos. Son chiquitas y ya se quieren pintar. Si me preguntan a mí, papás, yo no estoy de acuerdo en que se pinten sus hijas cuando todavía no están en tiempo. Hay un tiempo, no se salten los procesos. Hay un tiempo para tener novio, no se salten los procesos. Hay un tiempo, pero cuando estoy en primaria y de ahí voy a secundaria y de ahí voy a preparatoria y de ahí voy a universidad, tengo que asegurarme que no me salte el tiempo. Fíjese bien, una bendición es tomar algo en el tiempo correcto. Una maldición es tomar lo mismo en el tiempo equivocado. Si está en el tiempo equivocado, no es una bendición. Medítenlo y vea cómo nuestra juventud se quiere saltar procesos. ¿Están aquí? Ok. There is a right time for everything And everything on earth Will happen at the right time No solo debo anhelar Que Dios me dé algo Sino debo de respetar El proceso para que ese algo Se lleve a cabo Hay cosas que necesitan un poco de tiempo Especialmente necesito estar Entrenado para aquello que Quiero recibir, la palabra de Dios Dice la cosecha es mucha Y todos queremos cosecha Ese es una, un tema que a todos nos va a alborotar sin embargo, la Biblia dice, pero los obreros son pocos. Debemos de orar y pedirle al Señor de la cosecha que mande obreros. Lo cual significa que tu cosecha para llegar necesita un equipo. Porque si llega la cosecha y no tienes un equipo, no tienes suficientes empleados, no tienes suficiente equipo de apoyo, no importa qué grande sea tu visión, se va a hundir la visión por falta de equipo. Pregúntenle a un sembrador, oiga, le vamos a entregar un campo que la cosecha está lista, nada más que no hay segadores, éntrele, reciba esa bendición. El, el hombre, el sembrador, le va a decir, ¿sabe qué? Esa no es una bendición, no se pase. ¿Cómo me va a dar un campo sin segadores? Eso se va a podrir y yo no lo voy a poder rescatar todo. ¿Están aquí? Y yo no quiero salir en la primera, plan, en la primera plana que dice. Se me pudrió la cosecha. Querer empezar algo y no estar listos no es una bendición. Entonces, ¿qué debo de hacer? Tengo que tener un equipo. Un día fuerte equipo. Y hay muchas partes en la escritura. Y eso toma tiempo. Señor, yo quiero que mi negocio sea diez veces más grande a partir de mañana. Y ahí vamos todos los bobos. Amén. ¿Tienes los empleados para que sea 10 veces más grande a partir de mañana? ¿Sabe lo que estás diciendo? Ay, Pastor, ya nos reventó la burbuja. No, o pidan el milagro completo. Queremos que la empresa crezca 10 veces a partir de mañana, solo si me vas a traer a todos los empleados que van a trabajar conmigo, para que no se nos acabe la bendición, podamos manejarlo, administrarlo y multiplicarlo a partir de mañana. Porque además Dios es alguien que da y luego pide cuentas de lo que da. no, Nunca piense que Dios dice, te voy a dar un millón de dólares, que te vaya bien hijito, gástatelo como quieras. No, solo un hijo pródigo hace eso. Pero nuestro Dios es un Dios que dice, te lo voy a dar y luego vuelvo para ver qué hiciste con él, cómo lo manejaste, cómo lo administraste y cómo lo multiplicaste. Entonces nunca piense... Que debemos de nada más estar esperando así recursos abiertamente y no importa cómo lleguen. No, mis amados. Necesitamos respetar los procesos. Y fíjese, la Biblia es muy clara respecto al tiempo. Ahora, el ser humano en estos tiempos ha podido cambiar muchas cosas. Antes, cocinar un platillo era toda una ceremonia. Ahora usted mete el platito del congelador al microondas, al plato. Y en menos de cinco minutos usted ya tiene una cosa que quizá lo mande al hospital, pero de que se lo puede comer, se lo puede comer. ¿No es cierto? Sin embargo, usted quiere comer nutritivo, le van a decir que, que vuelvan a lo de antes. No puede comer las verduras como antes. No puede comer eh, tantos... Eh, embutidos, no puede comer, mi, mi hermana que ha estudiado nutrición dice, si se cocina rápido, no es nutritivo. ¿Mm? Y ahora sí lo queremos manejar. Imagínense que le digamos a Dios, Dios, pensándolo bien, este año en lugar de un invierno vamos a tener dos inviernos, vamos a tener tres veranos, vamos a tener la mitad de un otoño. En inglés la palabra season, que es la palabra que se usa mucho en la Biblia también, es una temporada. Mis amados, no importa cuánto usted esté harto del frío, usted va a tener que esperar a que se acabe el frío, porque cuando llegue el verano, no va a ser lo mismo si el frío no cumple con su propósito. Cada estación tiene un propósito y usted y yo no las podemos acelerar. Lo cual nos dice que el Dios que no cambia, no puedes tratarlo como un iPod, un iTouch, una tableta, ni puedes decirle, Señor, estilo microondas, te lo pido hoy, lo quiero para mañana y rápido porque no tengo tiempo. Entonces tenemos que respetar los procesos. La sabiduría, recibirla toma tiempo, ¿verdad? Practicar lo que aprendemos, ¿verdad que sí? Y no estoy extendiendo los procesos, tampoco es decir, para cocinar un huevo te vas a tardar un año. Ay, no, por favor. No necesitamos tardarnos tanto, pero tampoco podemos acelerar los procesos, ni una ni la otra. ¿Están aquí? Fíjese, vamos a ver Isaías 1.19, vamos a ver varias escrituras y me encantaría que las anoten, me encantaría que vean cómo la palabra de Dios por toda ella habla en términos de comida. Y aquí me encanta porque la Biblia nos, nos pone a nosotros la responsabilidad. Si queréis y escucháis, comeréis de lo mejor de la tierra. Esa es la primera oferta que nos pone el Señor. Si ustedes quieren y escuchan. Nada más las dos, son las, las dos condiciones. Que quieras, no, a mí no me gusta la prosperidad, no te preocupes, nunca te la vas a comer. Disfruta la pobreza, porque la prosperidad no será tuya. Si no la quieres, nunca será tuya. Yo no creo en los milagros, no te preocupes, nunca tendrás uno. No te preocupes. O sea, todo lo que desprecie, no lo voy a tener. Por eso le dice si quieres, entonces no se moleste con los que quieren. Están aquí. No se moleste con los que quieren. Si usted no quiere, no hay ningún problema. Pero si usted quiere, ya cumplió el primer requisito. ¿Y el segundo cuál es? Lo que vimos acá con los estudiantes. Escuchar. Escucha las recetas y llévalas a cabo. Dios nos dice: Ya te dije cómo hacerlo. Ahora ve y practícalo. Y si no lo practico. Pues no sucede. Ah, no, yo pensé que nada más por entrar aquí al templo y sentarme en una silla roja, ya todo va a suceder. No, hay que practicarlo. Si queréis y escucháis y vean esta hermosa promesa, comeréis de qué. Dígalo fuerte. ¿Eso quieren mis amados? Claro que sí. Fíjese lo que dice Isaías 55 a partir del versículo 1 en la traducción lenguaje actual. El chef de chefs. Nuestro Dios nos está ofreciendo la mejor comida. Y la ama nos dice dos requisitos. Escúchenme para que después usted la sepa cocinar. Porque Él no va a meterse a su casa a cocinársela. Le va a dar todos los ingredientes. Y ese es un punto. ¿Se dieron cuenta que todos los, los eh, estudiantes tenían los mismos ingredientes? ¿No fueron injustos los chefs dándole a uno algo y a otro no? Mal hubiera sido que diga, quiero que cocinen los cuatro huevos, pero nada más les di uno a ver cómo le hacen. No, y mi, nuestro Dios no es injusto. A todos nos da su palabra, pero no todos siguen las recetas. Y no todos las llevan a cabo en el orden que deben de ser. O quieren huevos, pero están usando los ingredientes para los hot cakes. Entonces tenemos que aprender. No, pues yo quiero algo más fácil. Quien ponga mano sobre mi pastorana y todo se me resuelva. Oiga, pues yo también quiero eso. Pero no existe tal cosa. ¿Cuáles son las recetas bíblicas? Ahí están. Otra vez nos habla el Señor diciendo, todos los que tengan sed, vengan a beber agua. Y los que no tengan dinero, vengan. Y lleven trigo, vino y leche sin pagar nada óiganme, ah caray, ¿qué tienen que ver sus palabras? Acuérdense, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En este caso, el alimento son sus palabras. En este caso, los componentes para las riquezas son sus palabras. Come, come lo mejor, escuchando sus palabras. Oiganme bien y comerán una comida buena y deliciosa. No vale la pena ganar dinero y gastarlo en comidas que no quitan el hambre. Su palabra, sí. Juan 6, 33 y 34, en la traducción lenguaje actual, también nos muestra cómo el Señor Jesús se presentó a sí mismo como comida. ¡Qué bárbaro! El pan. 33 y 34 dice, el pan que da vida es el que Dios ha enviado desde el cielo. Entonces la gente le dijo, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan que da vida. El que confía en mí nunca más volverá a tener hambre. El que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Colosenses 4, 6 también nos habla de la palabra sazonar. ¿Cuántos de aquí les encanta la comida sin sal? ¿A todos? ¿A ninguno? No nos gusta, ¿verdad? A lo mejor ya lo recomienda el doctor, pero de no sabe rico, no sabe a nada. Y no hay cosa más terrible que comer algo que no sabe nada. Bueno, la palabra de Dios habla de sazón, pero respecto a las palabras. Así como le haces el fuchi a un plato que sabe feo porque no tiene sazón, así causa lo mismo cuando no usamos las palabras correctas. Fíjese, aquí dice en la traducción Reina Valera, por favor, y nos vamos a mantener en esas, en esa traducción, dice, "Sea vuestra palabra siempre con gracia." Diga conmigo, siempre con gracia. "Siempre con gracia." Dice, "sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno." En otras palabras, así como toma tiempo el sazón, así que tome tiempo el que escojas las palabras. Y ya cuando salgan por tu boca, que sepan bien para los oyentes. Que cuando ya salgan por tu boca, estén sazonaditas en su punto. No respondas lo que pienses, responde lo correcto. Y para responder lo correcto, toma tiempo. Mis amados, responder lo correcto, toma tiempo. Y aquí la, la analogía que está poniendo es sazonarla. Ustedes cuando hacen un platillo... Ahí le echan, ahí como va, la sal. O le echen de poquito y luego lo prueban y checan y revisan hasta que esté en su punto. De hecho, hasta ciertos platillos hay momentos para echar la sal y hay momentos que no se debe de echar la sal. ¿Verdad? Digo, yo pienso porque no sé nada de cocina. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. También la escritura nos habla de añadir, que esa es otra palabra que vemos mucho en las recetas. Añade. Añade esto y luego añade aquello y luego añade este otro. Segunda de Pedro 1.5, en la traducción Dios habla hoy, nos dice de esta palabra mucho para que vea que no podemos nada más ajustarnos a un solo punto. A mí me gusta la fe, sí, pero acuérdate que la fe obra por el amor. Si no eres experto en el amor, la fe no funciona. Ay, a mí me gustaba amar la fe porque la gente me cae regorda, pues sí. Pero la Biblia dice que la fe obra por el amor. No, pues a mí me gusta amar la fe. Pues si nada más te gusta la fe y la paciencia, ¿cuándo la vas a usar? No, no, no. Me gusta la fe y no la paciencia. La Biblia dice que solo por la fe y la paciencia heredaremos las promesas. Entonces tengo que ver los demás ingredientes. Y aquí me da una lista hermosa. Fíjese. Por eso deben de esforzarse, esforzarse. En la traducción Reina Valera dice ser diligentes, pero está bien, vamos a dejarla así. En la traducción Reina Valera dice ser diligentes, o sea, esta parte nos toca a nosotros como manos. Esta parte Dios no la hace. Esta parte nos toca a nosotros, que es poner los ingredientes en su lugar. Los ingredientes los tienes. Ahora añádelos. Dice el Señor, te di mi amor, ¿no? Sí, ¿por qué no lo añadiste? ¿Te di espíritu de dominio propio? Pues sí. ¿Y dónde estás tú? ¿Te di espíritu de poder? Sí. ¿Y a qué hora lo vas a añadir? Y aquí nos da una lista específica. Dice, por esto deben esforzarse en añadir a su fe. Añadir a la fe. No, la fe es lo único. No, no es lo único. Tengo que añadirle. Añadirle a la fe la buena conducta. A la buena conducta le tengo que añadir entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia la devoción, a la devoción el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Versículo 8, si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no las posee es como un ciego o corto de vista. Ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. Y a lo mejor nos agarramos de un solo ingrediente. No, yo uso mucho el dominio propio, o yo uso mucho la buena conducta, o yo uso mucho la fe. Y Dios dice, hey, pero para que seas una persona completa, para que no estés ciego ni seas corto de vista, sino que sea el resultado este, que nunca caigas. Este es el resultado. Alguien aquí pensará, no, todos vamos a caer en algún momento. Aquí uso la palabra nunca. Somos humanos y todos tenemos que caer. Pues eso dirá tu Biblia, pero aquí dice nunca. O, ¿O nada más dice mi Biblia? A ver si están leyendo lo mismo. ¿Cómo le hago para que nunca caigamos? Ah, pues tengo que asegurarme, procurar que esto arraigue en mí. Tengo que procurar poseerlas. Vean el versículo 8 una vez más. Acuérdense, estamos viendo un resultado y estamos viendo la receta. O sea, está bien claro aquí. Si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan. Ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. En otra traducción dice: su vida no será, no carecerá de frutos, su vida no será improductiva, su vida no será carente de resultados. Ah, entonces todos los ingredientes importan, todos los ingredientes importan para el resultado que quiero. ¿Qué me va a mover esto? Yo espero que nos mueva a estudiar cada uno. Y desarrollar donde andemos débiles. Quizá estoy fuerte en la conducta, pero débil en la fe. Quizá estoy fuerte en la paciencia, pero débil en el dominio propio. Y aquí la palabra de Dios dice, desarrollalo. ¿Están viéndolo? Esa es la palabra añadir que lo vemos seguido en las recetas. Hebreos 4.2 me da otra, otra, otra palabra que vemos en las recetas muy, segu muy seguido y es la palabra mezclar. Mezclar. No, pues yo tengo la fe. Sí, pero la mezclas, y ya sabemos que la mezcladora, ¿qué es? La lengua. Con la boca mezclo. Esa es la licuadora en las recetas de la Biblia. La lengua, esa es la batidora, la lengua. Para mezclar, con mi boca mezclo. Tomo la palabra con la fe y la confianza que he recibido. Y con la boca, al declarar lo que dice la palabra, estoy causando la mezcla perfecta a punto de turrón para llevar a cabo el resultado, para, llevar, para tener el, el alimento que estoy cocinando. Si no los mezclo, pues sí lo tengo, pero ¿de qué me sirve tener huevos de un lado y leche del otro? ¿A poco eso significa que ya voy, voy a tener pancakes? No, pues tengo fe, pues sí. Y tengo paciencia, perdón, y tengo la palabra, pues sí. Ya me la sé, pues sí. Pero ¿cuándo la vas a mezclar? Si no se mezcla, no se produce. En este caso la mezclamos declarando la palabra. ¿De acuerdo? Porque nosotros recibimos el anuncio de la buena noticia. En la traducción, Reina Valera, por favor. También a nosotros se nos ha anunciado la buena noticia como a ellos. A ellos de nada les sirvió haber oído la palabra. Y aquí dice por no ir acompañada. Pero la RBC, me la pone la que sigue, por favor. Ajá. Dice acompañaron. Bueno, me van a tener que creer y si no verlo en su, en su Biblia, dice en la traducción Reina Valera, porque no la mezclaron con fe. No la mezclaron. Y ya hemos estudiado el contexto de eso. Cuando salieron de Egipto y llegaron a la tierra prometida. Con la boca hablaban lo opuesto. Vamos a ver otra, Salmo 34, 8, que nos dice otra parte importante, que quizá la receta no lo dice, pero los expertos sí, y es: prueba la comida. ¿Cómo me doy cuenta si no le puse de más? Pues pruébalo en el proceso, ¿verdad? Pruébalo, pruébalo. Y me encanta aquí en la traducción, eh, en ese está bien: prueben ustedes mismos la bondad del Señor. Dichoso aquel que en él confía. Salmo 119, 103 nos habla también de probar sus palabras. Cuán dulces son tus palabras en mi boca. Son más dulces que la miel en mis labios. Vamos a ver Proverbios 24, del 13 al 14. No dejes... Ah, caray. 24, Proverbios 24, del 13 al 14. Gracias. ¿Están aprendiendo mis amados? Hijo mío, prueba la miel que es buena. Dulce al paladar es la miel del panal. Así de dulce te será la sabiduría. Si la encuentras, tendrás tu recompensa. Y al final... Tu esperanza no se verá frustrada. Vamos a ver Proverbios 13, 2. Ese es muy conocido. Y usted verá que la palabra fruto tiene mucho que ver con nuestras palabras. Casi todos los platillos en la Biblia se desarrollan con la boca. El hombre de bien se nutre. ¿Con qué? Con sus palabras. El desalmado se nutre de violencia. El que cuida su boca se cuida a sí mismo. Pues claro. Si me voy a nutrir de mis palabras, pues cuidar mis palabras está haciendo que cuide mis riñones, mi estómago. Con la boca estoy produciendo un fruto, nutrición. 18-21, por último. Y hay muchos más que usted puede estudiar, pero yo quería que vea cómo los hermosos términos, aún de alimento, están en la palabra y siempre lo relacionan con sus palabras, con sus dichos, con la sabiduría. El que ama la lengua comerá de sus frutos. Ella tiene poder sobre la vida y la muerte. Con la lengua cocino y con la lengua me sirvo el plato y me lo voy a comer. Entonces, si usted estudia esas escrituras, mis amados, se dan cuenta que cuando usted se acerca a la, a la Biblia, se acerca a un gran menú. Un menú de all you can eat. Y usted mezcla los ingredientes de acuerdo a los resultados. Usted decide qué parte del buffet no quiere visitar. Solamente el, la, la parte del buffet que usted quiera visitar es de la cual va a disfrutar. Quizá usted dirá, Yo no creo en sanidad divina. Ok, pues esa parte del buffet usted no la va a conocer y va a disfrutar otras partes. Nada más esperemos que no le dé una enfermedad. No, pues yo no creo en prosperidad. Bueno, esa parte de esa, la prosperidad financiera, esa parte no la va a visitar, va a visitar las otras. Solamente vamos a disfrutar de las partes de la palabra a las cuales vamos, nos servimos y empezamos a, a degustar sus ingredientes y a llevar las recetas a cabo al pie de la letra y hay que estudiarlas la escritura dice ya se me pasó el tiempo me pueden dar un minutito nada más quiero mostrarle una más ok gracias por los dos que dijeron que sí ya ya me pasé perdónenme yo sé que el tiempo es importante Creo que es el Salmo 57. ¿Me pueden ayudar donde dice, el pensamiento del diligente tiende a la abundancia? Es que me puse nerviosa aquí en la búsqueda. Proverbios 21, 5, en la traducción Reina Valera está bien. Íbamos pasando en la mañana por un televisor y en ese televisor estaban pasando esos programas de que usted va y juega y sale de ahí millonario si quiere, ¿no? Y son tremendos esos, pero son eh, muy pocos los días que dura la riqueza cuando se saltan los procesos cuando no se toman en cuenta las recetas, cuando no se calculan las prescripciones, cuando se saltan los tiempos. No conviene, porque al final uno se quema. Mire esto, si piensas lo que haces, tendrás abundancia. ¿Me puedes ver la, la siguiente traducción, la 95? Quisiera ver si está parecido. Okay. Los planes del diligente. En la traducción de Navarra 60 dice los pensamientos del diligente. Y obviamente pues para hacer un plan tuviste que haber pensado los pensamientos del diligente tienden a la abundancia aquí está conectado conectada la abundancia con la diligencia jóvenes no hay abundancia sin disciplina no es cierto que se pueden salir de la escuela y uh, hacer una bola de flojos y de todas maneras enriquecerse porque aún los que no terminaron la escuela, si lograron abundancia, fue por su diligencia. No, no se puede, no importa cómo sea, de todas maneras voy a prosperar, no es cierto. La diligencia, diligente. Mi mami les hablaba el martes: el amar la empresa, el apasionarse por la empresa, en que en eso estés pensando. Si tus pensamientos no están en lo que haces. La abundancia nunca estará ahí. ¿Están aquí? Mis amados, tus negocios son sensibles a tus pensamientos y tu negocio sabe cuando no estás pensando en él. Así como el amor con las palabras crece, la fe también. ¿Se han dado cuenta que cuando el matrimonio deja de decirse uno al otro que se ama, algo le pasa al amor? Lo mismo pasa con la fe. Así como el amor crece con palabras, la fe también. Y debemos de usar las palabras, debemos de usar las palabras y declarar la palabra y declarar la palabra y declarar la palabra. Y en cuestión a la abundancia, aquí están dos ingredientes importantes. Cómo piensa el que va a llegar a la abundancia y también su diligencia. Pero todo el que se apresura alocadamente, ¿a dónde va a llegar? ¿A dónde va a llegar? Entonces tengo que tener cuidado en no querer llegar a la riqueza rápido, porque no me conviene. Entonces tengo que respetar los procesos. ¿A quién le gustan los procesos? A mí no. Yo quiero todo rápido. Pero si sé que Dios me va a pedir cuentas de todo lo que me va a dar, mejor despacito, para no reprobar el examen, pasarlo con 100. ¿Alguien dice amén? Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Gloria a Dios por siempre. Padre, te damos gracias por tu palabra, te doy gracias por esta preciosa audiencia que prestó atención, que no se distrajo, que estuvo pendiente de tus palabras. Y Señor, que hayamos salido hoy con una mentalidad. ¿A qué voy al templo? A que tú nos hagas ver las cosas desde tu punto de vista. A que estemos donde veremos las cosas diferentes. Vengo a escuchar recetas, a recibir instrucciones, a recibir prescripción, para después salir de este lugar y poner en práctica lo que aprendí y llevar a cabo los resultados hasta ejercer maestría, hasta obtener lo prometido. Yo te doy gracias, oh Dios, porque tú nos has ayudado y yo sé que nos has dado aún mayor revelación de la que se pudo haber aquí mencionado y que al salir de aquí continuará porque estamos en tu presencia y de tu presencia no nos salimos. Y hoy, Señor, con amor, con respeto, con honor, queremos darte a ti de lo mucho que tú nos has dado. Queremos traer nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras semillas. Queremos traerlo, Señor, creyendo que en cuanto nosotros lo ponemos en tus manos, tú moverás a esta sociedad a nuestro favor dándonos el equipo que necesitamos, dándonos los empleados, los clientes, la sabiduría, dándonos, Señor, las finanzas, no solamente en abundancia, sino con la sabiduría para manejarlas. Lo deseamos, oh Dios. Y te damos tantas gracias por tu fidelidad, porque así será, en el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. Amén. Vamos a preparar entonces nuestra semilla. Y vamos a traerla al Señor con un corazón alegre, porque Él ama al que da con alegría. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar un aplauso al Señor por nuestras finanzas. Aleluya. Mis amados, solo un par de anuncios. El domingo, recuerde, a la 1:30, tendremos un servicio especial para jóvenes. Voy a predicar yo, va a ser en el santuario principal. Voy a predicar en inglés. Y si es necesario, si hay muchas personas que no hablen inglés, habrá traducción al español, así que no vaya a faltar pensando en que no lo van a entender porque vamos a asegurarnos que todos lo entiendan, ya sea que reciba audífonos o tengamos traductor al frente. También al final del servicio los jóvenes van a tener un convivio para que planeen que sus hijos se queden, los jóvenes se queden más tiempo. En esta ocasión es para los jóvenes el convivio, no para los niños. Entonces ahí les encargamos que los jóvenes sean los que estén en el convivio. Y también el primer sábado de febrero vamos a tener nuestra primera reunión de oración que será de 6 de la tarde. Les había dicho que iba a ser en la mañana, pero va a ser en las tardes. De seis de la tarde a 8 de la noche. No necesita quedarse todo el rato, no necesita llegar en punto de las seis, Pero si usted quiere empezar el mes de febrero elevando su voz al Señor. Empezando diciéndole al Señor, este mes es tuyo, vamos a entregarte a ti el primer día, el primer sábado del mes, uh, orando. Les animo a que vengan y yo pienso que va a ser de gran bendición. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Amén. Amén. Iglesia, Dios te bendiga y Dios te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón mucha paz. El ángel del Señor acampe a tu alrededor y te defienda. Arma forjada contra ti no prospere. Dios envíe bendición en todo aquello donde tú pongas tu mano y te dé a poseer lo que pise la planta de tus pies. Toda tu casa sea salva y tu casa no caiga. Él quite toda enfermedad de en medio de ti, porque por sus heridas tú has sido sanado. Mi Dios, pues, supla todas tus necesidades, sin faltar una sola de ellas, y Él te dé el poder para hacer las riquezas. Y a partir de mañana, amada Iglesia, Vean maravillas en el nombre precioso de Jesús y decimos un fuerte amén. Dios les bendiga y les espero el domingo a la 1:30 con el favor de Dios.